Un proyecto en Perú está cambiando el estilo de vida de la comunidad pesquera. Desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de la Producción, el soporte técnico-científico del Instituto del Mar del Perú y la participación del Ministerio del Ambiente. Esta iniciativa interactúa con las comunidades pesqueras del litoral peruano para ayudarles a reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas marino-costeros y de las mismas comunidades pesqueras al cambio climático. ¿Qué se hizo? Se fortalecieron las capacidades de las organizaciones de los pescadores artesanales en tema de formalización, recolección y uso de información para la gestión pesquera, creación de microempresas y diversificación económica, con el objetivo de incorporar prácticas de pesca sostenibles en las comunidades piloto de Huacho, Chancay y Chimbote. Estas prácticas fueron replicadas en las comunidades pesqueras artesanales de Pisco, Hilo y Morrosama. Talleres de capacitación a pescadores artesanales fueron necesarios, enfocados hacia la recolección y uso de información en gestión pesquera, diseño, implementación y uso de artes y métodos de pesca sostenible dirigidos a la captura de anchoveta para consumo humano directo. El proyecto contempló el entrenamiento de profesionales y pescadores para la supervisión de la aplicación de buenas prácticas pesqueras. Tres tipos de redes fueron evaluados: una red convencional y dos redes de pesca sostenible, diseñadas para incrementar su selectividad, mejorando la calidad de la pesca y la conservación del recurso pesquero. A veces hay cardúmenes de pesca chica y cardúmenes de pesca grande, ¿no? Y es cuidar la pesca chica, es cuidarla, porque si uno lo pesca, ya lo están matando, es cardúmenes pequeño. Estamos cuidando el ambiente, la especie, para que haya un futuro mejor para sí en los tiempos que vengan.